Vamos a comenzar un ejercicio de meditación, para lo cual adopta la postura cómoda, la espalda derecha, en un lugar tranquilo. Procura tener los hombros y los brazos flojos, relajados. Observa si tienes alguna tensión voluntaria, algo que en este momento esté interfiriendo tu bienestar. Modifícalo. Invita a esa tensión voluntaria a aflojarse, soltarse, relajarse. Date cuenta si tienes ganas de modificar levemente la postura, de encontrar tu centro. Y ahora lleva suavemente la atención a la respiración. Observa sin manipularlo cómo estás inspirando y cómo estás expirando. Date cuenta dónde y cómo se hace tu inspiración, movimientos en el abdomen, tal vez repercusión en el tórax. Y date cuenta también dónde y cómo se hace la expiración, la expulsión del aire. De nuevo, movimientos en el abdomen, tal vez repercusión en el tórax. Poco a poco vete invitando a tu respiración a hacerse tranquila, sosegada, pacificadora. Si es posible, vete haciendo la respiración diafragmática, abdominal. Sin forzar nada, date cuenta de las pequeñas, levísimas pausas entre la inspiración y la expiración. Solo date cuenta de ellas. Cuenta mentalmente los segundos aproximados que empleas en inspirar. Y luego cuenta mentalmente los segundos que necesitas para expulsar el aire de manera tranquila, muy despacio. Concéntrate en la expiración, en la expulsión del aire. Cae en la cuenta de la columna de aire tibio que brota de tus pulmones, atraviesa los bronquios y sale por la garganta o por la nariz. Al expulsar el aire, puedes decir mentalmente la palabra desciendo, desciendo, dejándote llevar por ella, invitando a tus músculos a aflojarse, soltarse, relajarse. Inspiras profundamente y al expirar, desciendo, desciendo. Seguramente recuerdas una antigua historia de los indios pieles rojas de los Estados Unidos. Un pequeño indito pregunta a su abuelo: Abuelo, ¿por qué hay hombres y mujeres que son buenos, tratan bien a sus hijos, dicen la verdad, son alegres, y hay otros que pegan a sus hijos, dicen mentiras, roban? El abuelo se quedó pensando y finalmente habló. En cada uno de nosotros hay dos lobos posados en nuestros hombros.
un lobo malo que invita a robar, a mentir, a golpear, y otro lobo bueno que invita a respetar a los otros, ser amable, ayudar al necesitado. Esos dos lobos nos están siempre hablando a nuestro oído y nos invitan a seguir sus consejos. El niño le dijo, pero ¿por qué algunos siguen al malo y no al bueno? El anciano respondió, todo depende de a qué lobo tú atiendes, a qué lobo alimentas más y a qué lobo obedeces. La decisión es tuya. Serás bueno o malo según el lobo que escuches más y alimentes más. Esta historia no es única. Hay muchas manifestaciones de esta misma realidad en la cultura, también en las religiones. A veces hablan de un águila buena y un águila mala, de una voz buena y una voz mala. Hasta en el mundo del entretenimiento aparece esta misma historia. El perro de la serie de Mickey Mouse, Pluto, tiene en cada hombro un Pluto bueno y un Pluto malo. El Pluto malo le invita a comerse al pajarito que está enjaulado en la sala y que canta alegremente. En cambio, el Pluto bueno le dice que no, que es un animalito querido por la familia, como él mismo es querido por la familia. Le aconseja que lo proteja y que aprenda a disfrutar de su canto. San Ignacio en su espiritualidad nos habla de un ángel bueno y un ángel malo, o del espíritu bueno y el espíritu malo. Trata ahora de profundizar en tu silencio y hacerte esta pregunta. ¿Has descubierto en ti la existencia de esas dos voces? Mira a tu vida, a tu pasado. ¿Has sentido llamadas en tu interior, llamadas que son a veces opuestas, contradictorias? ¿Qué llamadas recuerdas haber sentido? Quizás descubres que a veces te viene el deseo de ser el más importante de todos, el centro de las reuniones. Pero otras veces te viene el deseo de apoyar a alguien que no se expresa bien y tiene cierta timidez. A veces también te vienen pensamientos de ser rico, ser millonario, no tener que trabajar, solo viajar y divertirte. Pero otras veces te nace el deseo de compartir tus escasos bienes con la familia vecina que está en un mal momento. Cuando te examinas en lo profundo, si descubres estos pensamientos y deseos contradictorios, ¿a qué pensamientos y deseos alimentas más? ¿Qué pensamientos o deseos se van imponiendo en tu conducta? ¿Qué sientes cuando favoreces lo bueno? ¿Y qué sientes cuando favoreces lo malo?
Trata de descubrir en lo profundo de tu alma a qué voz tú obedeces más, a la voz del ángel bueno o más bien a la voz del ángel malo. Recorre algunos momentos de tu vida. Descubre decisiones que has tomado, acciones que has realizado, palabras que has dicho. Sobre todo trata de descubrir cómo te sientes después de haber escogido un ángel o el otro. San Ignacio descubrió que cuando escuchaba y ejecutaba lo que decía el ángel malo, se quedaba con el corazón muy seco, muy vacío, con una cierta tristeza, un malestar. Y al revés, cuando escuchaba y ejecutaba lo que sugería el ángel bueno, como actos de amor, actos de servicio a los que más sufren, entonces su corazón quedaba ungido, alegre, con un sentimiento de paz y de alegría. Justamente estos sentimientos le permitieron a San Ignacio descubrir de dónde venían las insinuaciones, si del ángel malo o del ángel bueno. ¿Puedes descubrir esto mismo en tu propia vida? En un momento de tu reflexión, percibes que alguien se ha sentado a tu lado en el sofá. Se ha sentado de manera muy discreta, sin hacer ruido. Lo miras, te parece reconocerlo. Está vestido con ropa de ahora, pantalones jeans, camisa ligera, pero por su cabello largo, su barba, su mirada amplia, piensas que se trata de Jesús de Nazaret. Él ha estado sentado a tu lado todo este tiempo. Aprovecha este momento para hablar con él. Cuéntale las fuerzas y dinamismos que surgen en ti, que te invitan a un camino o al camino contrario. Distingue el dinamismo de egoísmo, dinamismo de amor y servicio. Cuéntale qué quisieras poder hacer con tu vida. Después de haberle expresado tus pensamientos a Jesús, quédate en silencio. Escucha lo que Jesús tiene que decirte. Quizás te habla con palabras conocidas de la Escritura o con otras palabras parecidas. El que quiera ser grande en el reino de Dios, que se haga pequeño y servidor de todos, como un niño. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Dichoso aquel que no acumula bienes materiales, sino que los pone al servicio de los más necesitados.
Feliz aquel que utiliza su tiempo y su persona para atender a los marginados, a los inmigrantes, a los desempleados. Bienaventurados aquellos que se preocupan por el abismo creciente entre ricos y pobres y trabajan para acortar ese abismo. Ellos heredarán el reino de Dios. Serás feliz cuando salgas cada vez más de ti mismo, cuando te entregues a servir a todos, a hacer felices a los demás. El mismo Dios saldrá de sí mismo para ayudarte en tu necesidad. Después de un rato de conversación, Jesús se despide, se levanta y se aleja lentamente. Tú quedas a solas con sus palabras en el corazón. Vuelve ahora la atención a tu cuerpo. Percibe las sensaciones que te llegan de cada parte de tu cuerpo. Hazte consciente de tu respiración. Respira profundamente un par de veces, vaciando primero bien tus pulmones. Abre tus oídos y capta los sonidos que nos llegan del medio ambiente. Abre los ojos, percibe la luz. Y vuelve a un contacto mayor con tu realidad exterior. Descansa. Estira tus músculos. Y trata de conservar durante el día el sabor que te ha dejado esta meditación.